Muy buenas a todos, gente. Espero que sean de lo mejor. Bueno, vamos a darle al nuevo juego de Mario, de Dr. Mario. Como pueden ver, es un juego que salió, que fue con el Super Nintendo, si no me equivoco. Creo que sí. Fue uno de los juegos que yo probé desde chiquito. O sea, es el, me acuerdo que lo rentábamos en los videocentros y todo eso. Pero bueno, vamos a darle a su nueva versión para móvil. Y espero que les guste este gameplay del juego. No puede ser, los virus lo tienen todo invadido. Podemos dejar que salgan, no podemos dejar que salgan con la suya. Acabemos con ellos. Que no quiere, que no quede ninguno. ¡Ay, un honguito! Un honguito doctor. ¡Uy, se ve genial! De hecho, no lo he visto, no he probado nada del juego. Que lo acabo de instalar, acabo de configurar todo para grabarlo, para llevarles el gameplay a ustedes. Para eliminar los virus, no hay nada mejor que las cápsulas. Voy a mostrarte cómo hacer, cómo se hace. ¡Ey! El pinche honguito. Ok. Sí, sí, sí. Ah, aquí se arrastran. Allá se aventaban y se giraban, ok. Desliza las cápsulas por la pantalla con el dedo. Si la azuleta flota hacia la parte superior. Al entrar en contacto con los virus o cualquier otro elemento, la cápsula se detendrá. Cuando tres elementos del mismo color se alineen en vertical o en horizontal, el virus será eliminado. Que okay, si es como antiguamente se hacía, pero si no me equivoco, ahí eran cuatro antes, creo. Es como Tetris. Pero es más divertido este, porque obviamente es de Mario, ¿no? Ok. Si te interesa, puedes girar antes de poner. Girarla antes de ponerla en juego. Ok. Cuando quieras moverla, deslizará con el dedo. Las cápsulas no se pueden deslizar hacia abajo por la pantalla. Tenlo en cuenta. Como que hacia abajo. No sé cómo. Gracias. O sea, que ya lo suba y que ya lo suelte, ¿o cómo? Ah, ok. Bien, hemos eliminado todos los virus. ¡Un aplauso! ¡Qué feliz estoy! ¡Oh, sí! ¡Bravo, bravo! ¡Soy el hango feliz! Las cápsulas son limitadas. En la esquina superior derecha puedes ver de cuántas dispones. Ah, vale. Aquí hay un límite. Para superar la fase, elimina todos los virus antes de que se agoten las cápsulas. Si te quedas sin cápsulas, mala suerte, tendrás que empezar otra vez. Y eres un pendejo porque perdiste. Ten siempre muy en cuenta las cápsulas que te quedan, porque si no, vas a perder y vas a empezar. Está genial el fondo, me encanta el juego. Creo que voy a viciar con él y voy a estarlo subiendo ya sea en directo o subiéndolo en gameplay como ahorita lo estamos haciendo. Y que espero que esté grabándose todo perfectamente. Oh, es botón oculto, pero a ver, denme un segundo. Sí, sí, sí que estamos grabando. Vale. Jugar. ¡Mire, Mario! ¡Ay! Ok, tenemos 10 cápsulas para eliminar esto. Ok, tiramos la cápsula así. Ok, ya, sí, ya ven, ya no se puede hacer hacia abajo. Ok. Esta sería como. Así. Vale. Y esta así, supongo, ¿no? Y así, y esa sube y esa elimina esa. Perfecto. 3 estrellitas. ¡Bravo! ¡Bonificación! El doctor Simi está feliz. Ah, no, verdad, es doctor Mario. Jeje.
Okay, es un mundo como ¿qué es este? ¿Candy Crush? Creo que sí es Candy Crush. Bueno, vamos a darle fase 2. Este es como el tutorial, supongo, ¿no? ¿O ya es la misión? Creo que ya es la misión. Elimina todos los virus. Let it go. Está genial la música, ¿eh? ¡Bravo, bonificación! ¡Lanza cápsulas! ¿Aquí no le puedo apretar la carita? No. Dije, a lo mejor le puedo apretar la cara o algo así como jalársela en el 64. Tenemos vidas infinitas. Diamantes. Bueno. Fíjense que yo pensé que el juego no lo iban a vender. Pero no, miren, es gratuito. Supo hacer la Nintendo. Yo creo que va a incluir algo para vender, algo así. No, quién sabe. Apenas salió, ¿eh? Yo estaba en el registro. ¿Y cómo lo giro? Ah, ok. Con dos clics. Ok, así. Vale. Dije, ¿cómo es esto? Porque lo quería grabar desde el emulador, pero dice que no es compatible esa versión. Dije, bueno, voy a tratar de buscar un emulador con esa versión que lo agarre el juego para ver si lo podemos jugar allá y lo podemos jugar mejor. Fase 4. Let it go. La vocecita. Esto va acá. Y esto va acá. Está muy fácil. Y esto acá sí. Perfect. Easy peasy. Tu jefe en motociclis. Jugar. Yo creo que todo esto es para que vayas practicando ahorita, ¿no? Temporalmente. Yo supongo. Los primeros niveles. ¡Nerica! ¡Perfect! La neta me está gustando el juego, ¿eh? Sí. Yo no pensé que fueran a sacar una nueva versión de Dr. Mario, ¿no? Obviamente, de tantos años que salió. Let it go. Entonces, está aquí así. Ese sube. Y está así. Ahí está. Easy peasy. ¿Y por qué dos estrellas? Ya le iba a llegar. Es decir, no manchen. Si no me gasté tantas píldoras del Dr. Simi. Miren, aquí hay monedas. Fase 7. Ah, ok, ya se empieza a poner un poco más laborioso. Vamos a ver cómo nos va. Ok, a ver. Esto. Así. Esto. Así. Esto. Así. Esto. Así. Esto. Así. ¿Viste eso? La cápsula que acaba de aparecer abajo se transformó en una cápsula arcoíris. ¡Ah, qué bonito! Las cápsulas arcoíris pueden cambiar
cambiarse con elemento de cualquier color. Aparecerá una cada vez que complete 7 movimientos con los que se eliminan virus o cápsulas. A cada lado de la pantalla hay un medidor arco iris que indica cuántas veces has logrado alinear los elementos. Las cápsulas arco iris te ayudarán a eliminar los virus de color que quieras. Aprovechalas. Entonces, pero ¿por qué no puedo? Supongo que sí. Sí. ¡Oh! Hemos eliminado los virus. Jugar, fase 8. Oh, miren, tenemos de tortuguitas. Para lanzar los caparazones alineados con elementos del mismo color. Ajá. O sea, explota y se lanza. No entendí muy bien. A ver. A ver, así. Ok. Ok. Creo que sí era así. Si no, fue pura chiripa, Siguiente. Ya puedes usar objetos. Oh, gracias. Me acaban de vender un objeto y ahí es donde me van a empezar a cobrar las cosas. Anda, toca el objeto para ver qué efecto tiene. No, no quiero. Ahí déjalo. Si seleccionas un objeto antes de iniciar una fase, su efecto se activará justo al principio. Oh, qué gran ayuda. Normalmente hace falta diamantes o monedas para usar objetos, pero esta vez es gratis. ¡Pruébalo! ¡No lo quiero! ¡Quiero guardarlo! ¿Por qué me quieren obligar a utilizarlo? ¡No quiero! Ahí déjenlo. No quiero gastar los objetos gratis. Eso solamente se ocupan cuando es necesario. Vamos a lanzar esto. Ok, aquí supongo que es así y así. ¡Oh! ¡Sí es así! ¡Genial! Y aquí lo lanzamos así. Y aquí está así. Y este... ¿así? Ah, ese no era así. ¡Ay! ¡Oh! ¡La hemos regado! Nos quedan 8 cápsulas. ¡Ah! ¡Ese se puede mover! ¿Qué? Pero no puedo... Bueno. ¡Oh! ¡La hemos regado! Sí, ya la cajeteamos ahí. ¡Tócale con el detector! Oh, tenemos que empezar nuevamente.
No, no quiero casa gratis. Bueno, ya perdimos una vez. Nos hemos equivocado, tío. Let it go. Es que aquí era así. Y luego esta roja era aquí así, ¿no? Y luego esta amarilla aquí y este aquí. Y es azul, pues no tenemos nada. Y este aquí. Este lo metemos aquí. Hijo, bueno. Así. Así. Ay, no le dio a ese que era. No. O sea, a ver. Aquí algo nos está saliendo mal. A ver. Esto aquí. Nos está quedando eso está ahí arriba. A ver, este sí, aquí. Este así. Luego ese es amarillo. ¿Así? Bueno, pero mira, ya la regamos. Porque como tumbamos ese amarillo. Aquí sí. Y aquí la regamos. ¡Oh! Vamos a tirar todo. Para reiniciar todo. A ver. Ahí ya nos atoramos, ya nos atoramos, gente. A ver. Let it go. Aquí. Aquí. No sé dónde lo tiro. Es que si lo echo así se va a quedar atorado. Este forzosamente es aquí. Está aquí y es ahí. Es ahí. Está aquí. Está hasta arriba. Pero aquí ya me salió un azul. Ese no me sirve. Ajá. Ahí explota ese. ¿Y cómo exploto eso? A ver. ¿Así? ¿Así? Y me queda ese rojo. Ese rojo explota así. ¡Vaya! ¡Uf! El 9 sí me costó trabajo, ¿eh? ¿Para qué les digo que no? Pero... ¡Intrini Mario! ¡Lo logramos! Yo creo que nos echamos una más. Y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, gente, de Dr. Mario.
Luego. Ya tienes acceso a todos los objetos. Ojalá te sirvan para erradicar hasta el último virus. ¡Oh! ¡Gratis! Técnica más uno. Puntos más uno. Sorpresa, 200 monedas. No, no quiero gastar nada. No quiero gastar nada aún. Todo dice que es gratis, ahí se queda gratis. Que luego no sabemos si nos lo van a dar gratis o no. Luego nos enganchan así para que no lo gastemos. Y ya no viene nada gratis. Ok, supongo que aquí se explota ese. Ajá. Tengo que moverlo rápido, supongo. A ver. Así sería así. Y este lo metemos así. Ándale. Y aquí cómo sería... Aquí es así. Y es hasta acá. Porque me imagino que los de metal no explotan, si ya lo sabe. No sé por qué me lo suponía. Aquí. Ahora. Hay que explotar estos. Para meter el amarillo aquí en medio. ¡Infinity! ¡Bonificación! ¡Oh! Bueno, ya hemos llegado hasta el 10, gente. Y yo creo que hasta ahí vamos a dejar el día de hoy. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no queda ni rastro de virus. Y los amigos están de regreso a casa. ¡Oh, qué emoción! Vamos a verlos. Para darles unos besos. Un momento. Parece que aún hay virus sembrados en el... Sembrando cabos más adelante. Tenemos que detenerlos. Todos están en peligro. Tengo que ayudarlos. ¿A Bowser? Aquí comienza la lucha contra los virus. Selecciona a uno de esos tres doctores. Doctor Simi. Doctor Simi, su poder es dar todo más barato. Doctor Genéricos. Su poder es mandar a todos por un tubo y robarse las princesas. Oh, la waifu. La waifu nada más. Vas para verla porque es muy hermosa. Nah, pues la neta entre... ¿Quiénes son esos tres? La neta ya me quedo a este. Es el más chingón, la neta. O sea, sí podrás ser muy Doctor Mario lo que quieras, pero... Bowser es Bowser. Entonces me voy a quedar con él. Si vinculas una cuenta de Nintendo al juego, podrás recuperar los datos de guardado que hayas perdido y utilizarlos en otro dispositivo. Ajá. Bueno, gente, vamos a sacar hasta aquí el video de hoy. Eso lo voy a vincular, lo voy a hacer aparte para que mis datos queden secretos. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarme el video del día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Ya saben, comenten si les gustó el video. Nos vemos. Se me fue la onda. Ah, sí, agréguenme en mis redes sociales, que es Facebook y Twitch y Twitter, por favor, porque estamos haciendo directos en las páginas de Facebook, tanto como en Twitch. Nos vemos hasta la próxima, gente. Bye, bye.